Hola, bienvenidos a un nuevo video de Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer un nuevo punto en dos agujas reversible. Aquí pueden ver un lado, aquí pueden ver el otro. Así se ve. Es un punto bien sencillo, todas las vueltas se hacen iguales. Para obtener el patrón necesitamos tener en nuestra aguja puntos múltiplos de 4 más los dos de borde. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a comenzar a hacer ahora. Vamos a poner los puntos en las agujas. Este va a ser el primero. Vamos a poner 22 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Vamos a anudar y comenzamos a hacer directamente el punto. Entonces, saco el primer punto a la aguja de la mano derecha. Este es el de borde. El segundo punto lo voy a poner en la aguja nuevamente. Este ya es del patrón. Voy a hacer el siguiente al derecho. Voy a hacer una lazada, suelto el punto y este que dejé en espera, lo voy a pasar por encima. Dos revés. Y repito. Dejo este punto sin tejer en la aguja de la mano derecha. Un derecho, una lazada, suelto, este punto lo pongo por encima de estos dos. Dos revés. Y repito. Dos revés. Y repito. Dos revés y repito. Y completo con un derecho que es el de borde. Todas las vueltas se van a hacer igual. Saco el punto de borde. Pongo el punto derecho en la aguja, hago el segundo, una lazada, suelto, este lo pongo por encima. Dos revés. Punto en la aguja, derecho, lazada, suelto, el punto lo pongo por sobre los que acabo de hacer. Dos revés.
el desborde. ¿Ok? Como ven, es una sola vuelta la que se repite. Y ahí se va formando. Así se hace, bien sencillito, una vuelta que se repite. Si quieren hacer que las vueltas queden, porque por ejemplo aquí lo tengo en derecho, que termine en derecho, aumenten dos puntos más al final. ¿Ok? Así se hace. Esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy. Vamos a mostrarles este que está más avanzado para que vean cómo se ve y qué lindo queda. Si te ha gustado este tutorial, te invito a dar me gusta y a dejarme un comentario. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo para que no te pierdas ninguno de los videos que se suben semanalmente. Tejer es un placer. Enseñar es un honor. Sigamos tejiendo de corazón.